mantengamos el silencio los que estamos acá. ¿Ya? Señores, estamos en vivo y en directo para todo Chile. Estamos acá en la arena de la WKF, WKC, en el K1 profesional. Además, hoy día tenemos debutantes que vienen a dar un poco más de lo suyo. Tenemos en los comentarios a al gran Iván el Terrible Galás y a la Jacqueline. ¡Ayala! Jacqueline, ¿qué tal? ¿Cómo están? Iván. Hola, muy buenas tardes. Muy feliz de estar acá compartiendo en este gran evento. Los debutantes. Aquí estamos con el gran Iván, el Terrible Galás, al cual le doy también la bienvenida. Hola, Jackie, ¿cómo estás? Un gusto siempre saludarlo a todos los que nos están escuchando y nos están viendo. Tenemos una cartelera espectacular con tres peleas profesionales del más alto nivel. Tenemos tres peleas femeninas, tenemos siete peleas semi-pro. Así que no, muy contento y a partir y a ver lo mejor del kickboxing chileno. Excelente, señores, entonces estamos ya para el primer combate de la tarde. Estamos listos, estamos acá en la arena de la WKF, WKC, junto a nuestro juez, que está acá, el señor Herrera. Por favor, señor Herrera, ¿cómo estamos? ¿Estamos disponibles? ¿Estamos listos? Tenemos los jueces ya preparados para el primer combate. Saludamos así. Sin más preámbulos, en el rincón rojo,
se viene con todo el señor Gino Colombo. Rincón rojo para Gino Colombo. Por favor, señorita Jackie, ¿qué nos puede decir de Gino Colombo? Gino Colombo, 21 años, debutante del equipo Row, ya, su coach, José Ignacio Vergara. Estamos acá, es su primera pelea, su primera experiencia y tiene muchísimas ganas de incursionar en lo que es el K1. Rincón azul, se lo damos al señor Juan Arzola. Categoría 75 kilogramos. Le damos la bienvenida a Juan Arzola. Récord 3 peleas, 2 ganadas, 1 perdida, 27 años de la ciudad de Viña del Mar. Alumno del profesor Manga, miembro del Team Valhalla. Forma parte de la Armada de Chile. Juan Arzola entonces es de Viña del Mar y hace su primera pelea en nuestro gran evento K1 Pro. Estamos entonces para el primer round, evento K1. Estamos acá con el Iván Terrible Glass esperando el primer combate de la tarde. Recordamos que son 3 rounds de 2x1. Esta pelea es amateur, o sea, los competidores tienen cabezal, canilleras, 3 rounds de 2x1. Recordamos a Gino Colombo en el rincón rojo, Juan Arzola en el rincón azul. Se viene el primer round. Primer round. Así termina el primer round de la tarde. ¿Qué nos puede decir acá nuestro campeón nacional, Iván Glass? Bueno, vimos un primer round bastante agresivo. Creo que se lo llevó sin lugar a dudas Gino Colombo con un jab y un low kick muy, muy fuerte, partiendo siempre con la iniciativa, con mucha intensidad. Terminando el primer round, creo que Juan Arzola le encontró los tiempos y también pudo conectar un par de golpes de puño muy, muy, muy fuertes. Vamos a ver qué pasa en el segundo round, pero yo doy el primer round en las tarjetas para Gino Colombo.
Jackie, ¿cuál es tu impresión, Jackie? Bueno, muy de acuerdo con Iván. Yo creo que fue un primer round bastante agresivo. También voy por Gino Colombo. Yo creo que él se llevó el primer round. Vamos a ver qué pasa en el segundo round. El primer round fue muy, muy, muy agresivo con harto volumen. Vamos a ver qué pasa en el segundo. Segundos afuera, se nos viene el segundo round. Seguimos con los comentarios de Iván el Terrible Galás. Creo que sí, efectivamente se vio un segundo round muy muy parecido al primero, aunque Arzola repuntó casi terminando el segundo round. Yo creo que está bien, bien, bien parejo, pero se lo damos a Colombo. Seguimos entonces en esta tarde de combates acá en la WKF, WKC. Seguimos con el último round de este combate. Segundos afuera.
Último round. Mesa. Final de combate. Bueno, así termina el primer combate de la WKFWKC. Estamos junto a nuestros comentaristas estrellas. Acá, Iván el Terrible y Jacqueline Ayala. Bueno, efectivamente, como decía el gran campeón Iván Galás, absolutamente de acuerdo con él. Yo creo que Colombo, para hacer su debut y su primera pelea, anduvo muy bien. Efectivamente, Arzola entró muy agresivo, con mucho volumen, pero efectivamente Colombo fue mucho más certero. Según yo creo que pelea se la lleva Colombo. Señoras y señores, por fallo unánime, en este primer combate se lo damos al rincón. ¡Rojo, señor! ¡Vino Colombo!
Seguimos con el siguiente combate. Siguiente combate en la categoría 57 kilogramos. Tenemos a dos debutantes hoy día. Dos debutantes también. ¿Qué sabe Iván Galás de los competidores? ¿Qué nos puede hablar de los competidores que vienen ahora, que son el señor Nicolás y Luffy y el señor Vicente Peralta? Bueno, lo que sabemos de Vicente Peralta, que tiene, es un chico de 19 años, ya, tiene 5 peleas, tiene un récord de 4 peleas ganadas, una perdida, y nada, pues, se dedica, dice acá, fuera de lo deportivo, él le gusta ver películas, series, es fanático de Star Wars. Termina el último año escolar, y eso, básicamente, ya, tiene 5 peleas. Señoras y señores, sin más preámbulos, en el Rincón Rojo, saludamos al señor Nicolás y Luffy. Rincón Azul, saludamos al señor Vicente Peralta. Estamos acá en el streaming de la WKF, WKC. Aquí, Don Iván, ¿qué nos podría decir de estos jóvenes? Al parecer son debutantes el día de hoy. Son dos chicos de una categoría bastante baja, 57 kilos, una categoría escasa en el país. Son dos chicos de muy buen nivel, a los dos he tenido la suerte de verlos entrenar. Nicolás y Luffy, Rincón Rojo, del sur de Chile. Muy, muy joven, pero con bastante experiencia. Es un peleador muy versátil. Tiene una esquina que es un entrenador muy, muy inteligente, que sabe manejar muy bien a sus atletas, tanto desde el punto de vista estratégico como táctico. En el Rincón Azul tenemos a Vicente Peralta, alumno de Salvador Vergara, un competidor también de mucha experiencia del circuito amateur y también profesional. Perfecto, y así llegamos al segundo combate de la tarde. En el Rincón Rojo, el señor Nicolás y Luffy. Rincón Azul, se lo damos al señor Vicente Peralta. Ahí, mata,
Bueno, señores, llegamos al primer round de este combate de debutantes. Tenemos acá los comentarios del campeón, Iván el Terrible Galas. Bueno, vimos en el primer round un combate muy, muy entretenido. Ilufe, sin lugar a dudas, fue al frente con una variante técnica de boxeo muy, muy entretenida, con mucho volumen y terminando siempre con piernas. También aplicando rodillas en el encadenamiento. Creo que este primer round fue muy agresivo de parte de Ilufe. Vicente Peralta esperando un poco más, trabajando a la contra con un par de técnicas de giro bastante espectaculares. Creo que en las tarjetas doy por ganador en el primer round al Rincón Rojo y Luffy. Jacqueline Ayala. Completamente de acuerdo con Iván. Yo creo que en cuanto a... Estuvo bien agresivo el primer round, harto cruce. Sin embargo, vi a Luffy un poco más certero. ¿Ya? Yo creo que estoy de acuerdo con Iván y también yo creo que las tarjetas se lo doy al Rincón Rojo. Segundos afuera. Se nos viene el segundo round. ¡Mesa! ¡Fight! Seguimos con los comentarios del Iván Terrible Glass. Tuvimos un segundo round bastante similar al primero, donde Nicolás Ilufe presionando desde el principio, con combinaciones largas de boxeo, trabajando por el centro y terminando siempre con piernas. Y Vicente Peralta, la misma tónica, con golpes aislados, esperando la contra y amarrando cuando Ilufe llegaba a la corta distancia. Una pelea bastante entretenida, son dos chicos muy jóvenes y mostrando una técnica espectacular. Creo que el segundo round también se lo doy a Nicolás y Luffy. Sí, yo creo que este segundo round igual fue un poco más movido, hubo más cruces, igual como dice Iván, harta combinación, ¿ya? Sí, sin embargo, también estoy de acuerdo con Iván, yo creo que este segundo round también se lo doy al Rincón Rojo.
Así llegamos al tercer y último round del segundo combate de esta tarde. Seguimos en la WKF, WKC, transmitiendo en vivo por streaming. Se nos viene el tercer y último round. Del combate. Sí, señores, así llegamos al final del combate de la segundo combate de la tarde. Seguimos con los comentarios del campeón de campeones nacional, el Iván Terrible Galás. Qué tremendo tercer round. Vimos de dos chicos muy, muy jóvenes, 19 años, con muy poca experiencia, 5 peleas. Realmente sorprendente. Creo que en este tercer round, el Rincón Azul, Vicente Peralta mostró técnicas aún aisladas, pero con mucha, mucha efectividad. El Rincón Rojo bajó un poco la intensidad. Destacar también la edad de los chicos, son muchachos de muy corta edad, pero con un futuro muy, muy prometedor. Doy este tercer round para el Rincón Azul.
conectó golpes mucho más certeros, bastante espectaculares también, mostrando una variabilidad técnica importante. Muy de acuerdo contigo, Iván. Yo creo que repuntó el Rincón Azul esta vez, este tercer round, mostrando técnicas muy poco fuera de lo común y se vio bastante bien. Aquí vamos a ver cómo van las tarjetas. Vamos por las tarjetas, tenemos... Por fallo dividido. El ganador de este combate es el Rincón Rojo, señor Nicolás y Luffy. Bueno, tenemos un regalo para el ganador de este combate, el cual hacemos entrega, unas vendas RDX. Felicidades por su combate. Seguimos en la tarde de combates acá con nuestra gran campeona nacional de la WKF también, Jacqueline Ayala, que nos acompaña esta tarde en los comentarios y las entrevistas a cada personaje, a cada atleta. Seguimos esta tarde en el tercer combate. Sí, señores, ya estamos en el tercer combate. Se nos viene con todo en la categoría hasta 71 kilogramos. Saludamos en el Rincón Rojo al señor Osvaldo Temblé. Rincón Azul, también en la categoría K1, saludamos al señor Felipe Córdoba. Rincón Azul, se nos viene un combate pelo a pelo, entretenido, combo a combo, golpe a golpe. Así lo vivimos acá en la WKF, WKC. Aquí, ¿qué esperamos en este combate, Jackie? Bueno, tenemos acá a Felipe Córdoba, un chico de 27 años, ya, que acaba de licenciarse en Ingeniería Comercial. Dice, su primera pelea fue en el 2011, con tan solo 3 meses de entrenamiento, ganándola por nocaut técnico. ¿Okay? Luego peleó K1 4 meses, empatando con uno de los favoritos. Hizo también su primera pelea de Muay Thai, ganando por nocaut. 2012-2017 sufrió una lesión que lo dejó 4 años sin competir, teniendo una cirugía y 1 año de rehabilitación. Mira cómo viene esto, mira cómo viene esto, viene con todo entonces el señor Felipe Córdoba. Se la viene a pelear todo aquí al señor Osvaldo Temblay, que también viene de La Serena. Así que representante de la cuarta región tenemos acá, más uno de Santiago. Sí, que se nos viene el primer round. Vamos, casi, vamos, 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 vam
10 segundos. Y así llegamos al primer round. El primer round se termina y tenemos los comentarios, obviamente, de nuestro campeón nacional, Iván, el terrible Galás. Vimos un primer round donde Felipe Córdoba mantuvo muy bien la distancia, manejó muy bien la distancia y los tiempos, controlando ese ritmo con golpes de larga, golpes de puño de larga. Y también cuando el rincón rojo Tambray llegaba a la corta, manejando muy bien el clinch, controlando con la rodilla. Creo que la larga distancia y el alcance se le ha complicado un poquito el trabajo a Tambray. En el segundo round tiene que llegar a la corta, tratar de manejar un poquito más el boxeo, encadenar y terminar con low kick. Creo que la clave de esta pelea está en la distancia. Efectivamente, un round bastante agresivo, bastante duro. Muy buen manejo de rodillas por parte de la esquina azul. Se nota ahí la experiencia en el Muay Thai. Efectivamente, Tambray tiene que remontar en el segundo round. Se nos viene el segundo round. Segundos afuera. Segundo round. ¡Mesa! ¡Fuera! Seguimos con los comentarios de Iván, el terrible Glass. Vimos un round bastante distinto, se nota el trabajo en la esquina roja. Tambray tenía que llegar a la corta, tenía que disminuir esa distancia, anular la rodilla y combinar con golpes de boxeo. Creo que fue un round mucho más trabado, un round de mucha complicación para Tambray, pero creo que lo está solucionando bastante bien. Creo que hizo un muy buen segundo round. Y Córdoba se quedó un poquitito y siguió trabajando con esa rodilla. Creo que debería seguir trabajando con golpes rectos para poder conectar la rodilla en una tercera instancia. Sí, efectivamente. Yo creo que Tambray logró entrar un poco más a la corta distancia, aunque fue un round un poquito más trabado. Yo creo que anduvo repuntando ahí el rincón rojo. Seguimos y ya llegamos al tercer y último round. Mantén ahí, mano por el centro. ¿Ves cómo te falta el lugar?
segundos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Son los últimos 10! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Presionando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Repítela! Final del combate. Así llegamos al final de este, ¿qué podríamos decir, Iván? De este entretenido y avesado combate. Un combate bastante entretenido desde lo estratégico. Dos estilos muy distintos. Se nota muchísimo el Muay Thai en el rincón azul. Creo que en el tercer round se obsesionó un poquito quizás por conectar la rodilla. Estuvo un poco más pasivo. Creo que Tamblay buscó encadenar más con sus manos, llegar a la corta, y creo que este tercer round conectó las manos más sólidas. Pero vamos a ver qué es lo que dicen los jueces. Efectivamente, se nota mucho ahí el estilo entre los peleadores, el rincón azul ahí mostrando todo lo que es la experiencia en el Muay Thai. Vamos a ver qué dicen las tarjetas. Esperamos las tarjetas de este combate. Estamos recogiendo las tarjetas, estamos recogiendo las impresiones. Jackie, tenemos regalo también. Jackie, ¿qué regalo tenemos? Coméntanos ahí. Exacto, tenemos un regalo para el ganador de este combate. Es un chor Venú. Está bastante lindo, así que vamos a ver quién se lo lleva esta tarde. ¿Nos puede recordar también qué se lleva el ganador principal que están votando ahora por streaming? Están votando por el campeón del día mientras revisamos las tarjetas. Bueno, el ganador principal se lleva nada más y nada menos que un campamento en Argentina, en el Dojo Serpiente. Tremendo, tremendo premio. Tremendo premio. Y así llegamos al final de esta competencia, que es la tercera de la tarde. Y tenemos un ganador por fallo dividido. Se declara vencedor de este combate al rincón. Rojo, señor Osvaldo Tamblay. Sí, señores, Osvaldo Tamblay, directamente de La Serena, se lleva la tarde, se lleva la competencia. Sí, señores, así llegamos a la cuarta competencia de la tarde. Tenemos en la categoría damas hasta 52 kilogramos. Ahí nuestra comentarista oficial nos va a dar algunos datos. Tenemos en el rincón rojo, saludamos a la señorita Josefa Tellez. Josefa es una competidora con poquita experiencia, ¿ya? Ella entrena en el equipo de Row, ¿ya? Ella inició en el deporte hace 3 años en RAC. Bueno, cuando los dueños de ese lugar se separaron, se fue a Row, ¿ya? Compite hace 1 año y medio y ha podido ir compatibilizando su estudio de medicina con el entrenamiento bastante bien, ¿ya? Eso, ¿qué más podemos decir? Desde hace 1 año que viene haciendo la transición desde el Muay Thai al K1. Y bueno, si todo sale bien, sigue sumando rim, pretende pasar al profesionalismo en el mediano plazo. Excelente, o sea, esperamos lo mejor de hoy día de Josefa. Y así saludamos en el rincón azul a la señorita Genesis Vergara. Bueno, la Genesis también, bueno, yo la conozco desde hace algún tiempo. Tremenda la Genesis, ha tenido una evolución increíble. Yo he tenido la oportunidad de poder entrenar con ella, hacer sparring. La encuentro una peleadora muy, muy buena, explosiva, con muy buena respuesta de contraataque. Así que nada, yo creo que va a ser una pelea muy, muy interesante entre estas dos chicas que tienen un gran futuro dentro de los deportes de contacto. Tenemos todo preparado, se nos viene el primer round. Señor juez, Andrés Herrera.
Se nos viene el primer round acá en la WKF WKC. Seguimos en la tarde de combates aquí y para todos ustedes en sus hogares. Disfrutan el Kickboxing K1. En esta tarde de combates, ¿qué nos puede decir Jacqueline Ayala de este combate de féminas el día de hoy? Tremendo round, ¿qué quieres que te diga? Creo que vi a una Genesis un poco complicada con la distancia, vi a una Josefa muy muy activa, bien certera, con un gran dominio de rodillas. Yo creo que también, como en el combate anterior, Se nota harto el manejo de la técnica de rodilla derivado de donde vienen ellos, que es el Muay Thai. Yo creo que Genesis tiene que repuntar este segundo round, tratar de meterse a la corta distancia y poder marcar más puntos. Y así seguimos en los combates de la tarde. Seguimos con este combate, categoría femenina, hasta 52 kilogramos. En el rincón rojo, Josefa Téllez. En el rincón azul, Génesis Vergara. Seguimos con todo, señor Andrés Herrera. Se nos viene el segundo round. Thank you.
10 segundos. ¡Apura! ¡Apura! ¡Eso es! ¡Rodilla! ¡Stop! ¡Esperan! Final, segundo round. Así terminamos este segundo round. Ya estamos a puerta de terminar este combate. ¿Qué nos puede decir en los comentarios? Jacqueline Ayala. Bueno, vimos un combate un poco más pausado que en el primer round. A pesar de que Josefa bajó un poco la intensidad, vimos también a una Génesis entrando un poco más en la corta distancia. A pesar de que Josefa igual fue bien certera en los golpes. Vamos a ver qué dice la tarjeta. Seguimos entonces. Andrés Herrera, cuando quiera. Tenemos 10 segundos más. Y seguimos con el último round de este combate. En la categoría 52 kilogramos. Segundos afuera, se nos viene el último round. Combate, y así termina. Sí, señores, un entrenido combate en los 52 kilogramos en la categoría femenina. Se nos integra acá a los comentarios. Saludamos al Toro Mati, también de la escuela de Jackie, ¿no? Brutal Striker. Muchas gracias, Marcelo. Aquí Cristian integrándome, viendo esta pelea. Por lo que vi del tercer round, fue una pelea bastante física, donde Josefa del Rincón Rojo se vio muy superior físicamente a Génesis, y yo creo que eso fue lo que marcó la diferencia. No, tremendo combate. Déjame felicitar a estas dos competidoras. Tremendo futuro para ellas. Yo creo que tremenda condición física por parte de las dos. Chicas, las felicito. Yo creo que a Génesis, una peleadora muy, muy fuerte para su categoría. Tremendamente explosiva. Yo creo que la complicó un poco la distancia. Josefa, tremenda condición física, muy buen manejo de las rodillas, del K1. No, yo creo que tremendo combate. Felicitaciones, niñas.
Sí, señores, esperamos entonces las papeletas para el resultado de este combate. Están jugadas las cartillas. Tenemos el fallo. Por fallo, dividido. Se declara vencedora de este combate al rincón. Rojo, señorita Josefa Telles. Bueno, y también tenemos premio para la ganadora, aporte de Time Jump, unas vendas para Josefa. Seguimos nosotros en la quinta competencia de la tarde. Seguimos en la competencia de la WKFWKC. Juntos por primera vez en esta arena. Se viene por streaming. Se viene un gran combate. Se viene en el rincón rojo el señor Jerko Bravo. Rincón rojo para él en la categoría hasta 86 kilogramos. Iván, ¿qué nos puede decir de Jerko Bravo? Una categoría bastante alta para el circuito chileno, 86 kilos. Jerko Bravo viene del boxeo con una carrera amateur bastante importante. Ahora trabajando con el profesor Rodrigo Miño en una de las escuelas más prestigiosas del boxeo chileno. Un atleta de una envergadura física importante para la categoría. Creo que si él maneja muy bien su boxeo y termina con piernas, va a ser una diferencia, sobre todo en la larga distancia. Y tenemos en el rincón azul, sí señores, rincón azul, se lo damos a el señor Leonardo Valencia. Leonardo Valencia es un competidor bastante agresivo, con un boxeo con golpes curvos muy muy potente. Trabaja siempre en la corta distancia. Es un competidor que, a pesar de su estatura, compite en los 86 kilos. Señores y señores, se nos viene el combate hasta 86 kilogramos entre Jerko Bravo y Leonardo Valencia. Juez Andrés Herrera. Thank you.
primer round. Así terminamos este combate de gran categoría. ¿Qué nos dicen acá nuestros periodistas del combate? Estamos viendo una pelea donde se nota que los competidores tienen bastante experiencia. En el caso de Yerko Bravo, un boxeo interesante. Creo que debería terminar con pierna, no llegar tanto a la corta. Cuando se compite contra un atleta con un boxeo efectivo como el de Yerko, la forma de anularlo es con pateo de rodilla. En este caso, el alcance está haciendo una gran diferencia. Y creo también que Valencia encontró los tiempos y los espacios correctos al final del round, marcando un par de golpes por ahí. Creo que veo un corte quizás en la cara de Yerko. Efectivamente, yo creo que igual la distancia marca una diferencia, pero yo creo que el Rincón Azul igual ha sabido manejarla de cierta manera. Una pelea entretenida, harto cruce. Vamos a ver qué dicen las tarjetas al final del combate. Sí, señores, así llegamos al segundo round. Diez segundos. Sí, señores, así terminamos el segundo round. Seguimos acá con los comentarios de nuestro campeón chileno, Iván Galás. Vimos un segundo round bastante más parejo. Creo que Leonardo Valencia entendió cómo debía trabajar. Debía llegar a la corta y terminar todo con golpes de pierna. Vimos también ayer Cobrado encadenando bastante bien, terminando siempre con low. Creo que este round fue mucho más parejo y se lo doy a Leonardo por esos encadenamientos, terminando siempre con rodilla. De acuerdo con Iván, yo creo que también Rincón Azul remontó muy bien, supo manejar mejor este round en cuanto a la distancia y en la respuesta, terminando también con pierna al final. Yo creo también que este round se lo lleva al Rincón Azul. Sí, señores, así llegamos al tercer y último round. Por fuera, por fuera, por fuera, por fuera. Eso. Oh.
Sí, señores, así llegamos al final de este entretenido combate. ¿Qué nos dice acá nuestra periodista del combate? ¿Qué nos puede dar alguna reseña? ¿Algo que le gustó? ¿Algo que no? ¿Qué se hizo? ¿Qué no se hizo? Bueno, vimos un tercer round un poco más trabado que los otros dos rounds anteriores y un Valencia repuntando al final, muy certero, muy preciso. Vamos a ver qué dicen las tarjetas. Esperamos el veredicto, las tarjetas. Señoras y señores, en un rato más, a las 7:30, volvemos a retomar las transmisiones. Haremos una pequeña pausa. Sanitizamos el lugar. Volvemos con el segundo grupo. 19:30 horas, se viene todo. El K1 Pro se nos viene. Claudia Araos con Dana Valenzuela se nos viene. Jaime Rojas con Christopher Mostroza. Se nos viene Arturo Vergara con Julio Jara. Se nos viene La Maquinita, Macarena Orellana con María Jesús González. Y el broche de oro se nos viene Daniel Barahona con Joaquín Morales. Tenemos las tarjetas y tenemos premio. Coméntenos del premio mientras vemos las tarjetas. Bueno, como todos los combates, tenemos un premio al ganador. Así que acá vamos a ver qué dicen los jueces y quién se lleva el premio esta tarde. Señoras y señores, por fallo, dividido, se declara vencedor de este combate al rincón. ¡Rojo! Señor. Yerko Bravo, en los 80 kilogramos, se lo lleva el combate. Y así nosotros volvemos a las 19:30 horas. Así que los esperamos, no se desconecten. Vienen muchas más peleas, viene el K1 Pro, viene el K1 Profesional. Vienen debutantes, se nos viene entretenida la tarde, nos queda todavía. A las 7:30 volvemos, no se desconecten. Ya, señores, vivimos hoy día en la WKF, WKC, en la arena del Kickboxing K1. Estamos acá con nuestra periodista del combate, Jacqueline Ayala. Jacqueline, te puedo hacer unas preguntas. ¿Cuántas veces has noqueado a alguien en tu vida? No sé cómo responder eso. Buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta. Varias veces en lo deportivo, fuera lo deportivo.
¿Cuántos campeonatos tienes? ¿Cuántos cinturones? Tengo 5 cinturones, tengo 6 títulos nacionales, tengo un sudamericano, tengo un panamericano y un mundial. Sí, un mundial que gané en Buenos Aires por la WKF. WKF, ¿qué nos puedes decir de nuestras amigas que vienen ahora al combate? ¿Qué nos puedes decir de Claudia Araos y de Diana Valenzuela? Bueno, yo creo que esta es una pelea bastante interesante. Bastante interesante, ya que, por ejemplo, Diana Valenzuela, 33 años, tiene 7 peleas, está invicta, nunca ha perdido, ya, es campeona Copa Chile, campeona Zona Centro, WKF también. Bueno, es una competidora que es madre de 4 pequeños, ya, su vida es bastante interesante porque ella, de repente, nosotros la vemos entrenar y va con sus niños y es una chica bastante esforzada, ¿ya? Así que todo mi respeto y gran admiración por ella. Excelente. ¿Qué nos puede decir también Rodrigo Miño, que se nos integra a la transmisión oficial? Con récord limpio. Ambas tienen en su haber varios combates ganados, tienen varias victorias, entonces esperamos ver un buen cruce. Excelente, se nos viene un buen combate, un gran combate femenino, se nos viene en la categoría 57 kilogramos. Saludamos en el rincón rojo a la señorita Claudia Araos, rincón rojo. AMB, entrena con el máster Pablo Beltrán. ¿Qué más nos puede decir de Claudia Araos, máster Beltrán? Se nos viene. Rincón Azul, saludamos a Diana Valenzuela. El árbitro Andrés Herrera tomando posiciones, los jueces listos. Toda la gente que está en su casa disfrutando de estos combates, agradecido que estén aportando su ticket para poder realizar este tipo de eventos. Agradecemos también a nuestros auspiciadores, R2B Fight, auspiciador oficial hoy día, rival también, se nos viene también Carlos Drew, Val, suministros. APSEC, Centro de Capacitaciones Deportivas, entonces, Rincón Rojo para Claudia Araos, Rincón Azul, Diana Valenzuela, combate K1 hasta 57 kilogramos. Pues,
Final, primer round. Así dejamos en los comentarios de este combate al profesor Rodrigo Miño. Vemos un combate entretenido con ambas chicas cruzando y queriendo llevarse la victoria. ¿Qué dices tú, Jacqueline? Bueno, vimos un Rincón Rojo un poco más activo, un poco más certero con el tema de las rodillas. Ahí yo creo que el Rincón Azul tiene que repuntar un poco y también boxear un poquito más. Sí, bueno, recordamos que chicos están haciendo un tremendo esfuerzo. Estuvieron varios meses sin poder entrenar como corresponde y los últimos dos meses han tratado de prepararse con todo para estar presentes en los eventos. Así es, ambas chicas bien fuertes, ya harto cruce. Yo creo que es una pelea bastante interesante. Vamos a ver con qué salen en el siguiente round. Se nos viene el segundo round. Segundos afuera, segundo round. Se ven bastante agresivas en el combate. Sí, efectivamente, una pelea muy, muy trabada en este round. Yo creo que las dos chicas son muy, muy fuertes. Tienen que ser un poquito más certeras y amarrar menos para que se pueda dar un combate un poquito más limpio, un poco más fluido. Sí, la idea es que los chicos vayan creciendo. Cuando pasan de la amateur al semipro, se espera que sean un poco más fríos en el pensamiento, en el ring, para que puedan moverse, desplazarse más y no trabarse tanto en esos clinch. Sí, señores, así llegamos al tercer y último round. Vamos a ver qué nos depara el último round. Se nos viene el tercer y último round de este combate. En el Rincón Rojo, recordamos, Claudia Araos. Rincón Azul, a Diana Valenzuela, se nos viene el tercer y último round. Mesa,
Final de combate, sí señores, así llegamos al final, final del combate hasta 57 kilogramos, en el rincón rojo lo defendió la señorita Claudia Araos, rincón azul lo defendió Diana Valenzuela, esperamos las tarjetas y los comentarios de aquí los campeones nacionales, Jacqueline Ayala y Rodrigo Miño. Vamos a ver qué marcan los jueces. Un trabajo difícil cuando los combates no son tan limpios y no hay tantos golpes certeros. Sí, yo creo que ambas competidoras son bastante frontales, se fueron mucho a lo que es el amarre, faltó un poquito más de claridad, de precisión, un combate fuerte, desgastante, yo creo, físicamente. Vamos a ver qué dice la tarjeta. Esperamos la decisión. Mientras saludamos a KPC, Servicio de Seguridad, Alfa 6, Val Suministros, Data Center, R2B5, TimeGap, la gente de Calendario Deportivo que nos está acompañando hoy. Sí, señores, ya tenemos veredicto los jueces. En esta categoría ya tenemos una ganadora. Según el fallo de los jueces, por fallo dividido, se declara vencedora de este combate al rincón. ¡Rojo! Señorita Claudia Araos. Los jueces le dan el combate al rincón rojo. A Claudia Araos, felicitamos a ambas chicas. Sabemos que no es fácil estar arriba del ring. Para Claudia hay un regalo de nuestro oficiador, TimeGap. Nos queda el último combate semi-pro y luego pasamos a la parte estelar de nuestra cartelera. Sí, señores, se nos viene todavía un combate más semiprofesional de K1. Aquí tenemos algunas reseñas que nuestra amiga Jacqueline Ayala nos puede dilucidar antes de que empiece este combate. Sí. En el rincón rojo tenemos al señor Jaime Rojas.
En el rincón azul saludamos al señor Christopher Inostroza. Categoría hasta 63,5 kilogramos. Dejamos a Jacqueline Ayala. Bueno, lo que podemos decir de Christopher Inostroza, que es un chico de 21 años de la comuna de Rancagua, quiero decir, tiene un récord de 9-9. Tiene un knockout, claro, campeón Zona Centro Liga Nacional de Kickboxing WKF 2019 en 60 kilogramos amateur. Seleccionado Nacional 2019. Ha competido en todas las modalidades de ring, full contact, low kick y K1. Yo creo que se viene un buen combate. ¿Qué puede decir nuestro profesor Rodrigo Miño? Sí, yo creo que se viene un buen combate. Jaime también tiene bastante experiencia. Jaime fue campeón en el año 2018, la campeona nacional de WKF. Jaime viene de Puerto Montt. Ambos vienen de regiones. Es un combate de interregional. Se nos viene este combate último en la categoría semiprofesional. Rincón rojo se lo damos al señor Jaime Rojas, rincón azul al señor Christopher Inostroza. Estamos con todo, señor Herrera. Vamos por el... Pues, mesa, categoría 63.000, una categoría donde más competidores hay en los circuitos. Son competidores rápidos. Así termina el primer round. ¿Qué nos puede decir de este combate, profesor Rodrigo Miño? Jacqueline. Un primer round bastante entretenido. Vimos mucha movilidad, intercambio de golpes, combinaciones a las tres zonas, arriba, al medio, abajo. Los chicos estaban bastante despiertos. Un primer round bastante movido, harto cruce, muy certero y preciso los competidores. Yo creo que si sigue al mismo ritmo va a ser una pelea muy interesante. Recordamos a la gente de las casas que en un rato más pueden votar por su competidor favorito. Dentro de los tres combates profesionales hay tres ganadores que van a pasar a un sorteo donde ustedes pueden elegir quién gana el premio principal de la jornada, que es un campamento de una semana con estadía, alojamiento, comida y entrenamiento, todo pagado gracias a nuestro auspiciador de R2B Fight. Excelente premio, se nos viene el premio, entonces sigan votando de las casas. Ya estamos en las estelares, ya solamente queda un par de rounds. Seguimos ahora con el segundo round. Mesa, fight!
Final, segundo round. Sí, señores, así llegamos al segundo round. ¿Qué nos puede comentar de este combate, Jacqueline Ayala? Buen cruce. Yo creo que una de las cosas que más se destaca de esta pelea es el ritmo, ¿ya? El ritmo de pelea, los dos competidores van al cruce, van en la corta y en la media distancia. Yo creo que si se viene un tercer round de la misma forma, puede darse para cualquiera de los dos rincones. Sí, hay bastante intercambio, a pesar de recibir golpes, los chicos siguen hacia el frente, siguen buscando, ambos quieren llevarse la victoria, al parecer, esta tarde. Una pelea bastante ordenada, bastante precisa igual. Se nota que los dos competidores son bastante técnicos. Vamos a ver en el tercer round quién marca la diferencia para los jueces. Quizá me gustaría ver un poco más en los combates, desplazamientos laterales, dejar pasar un poco al rival y sorprenderlo. Eso he echado de menos un poco, Pete. Seguimos con el tercer y último round. Mesa. Final del combate, así llegamos a esta final entretenidísima del combate de estos dos coterráneos de Don Jaime Rojas y Christopher Inostroza. Jacqueline, ¿cuál es su comentario de la pelea? Bueno, a pesar de que vivimos un tercer round un poco más pausado, un poco más lento, igual los golpes en el general, digamos, fue un poco igual más preciso. Eso, igual se vio harto desgaste por parte de los competidores en este tercer round. Sí. Vimos harto cruce, harto movimiento, varias combinaciones que ejecutaron ambos competidores de la esquina roja y de la esquina azul.
vamos a esperar el fallo de los jueces, pero a mí me gustó el combate. Se vio un combate entretenido y al finalizar, al sonar la campana, ambos posaron una sonrisa y eso demuestra que lo pasaron bien arriba del ring. Estamos esperando el fallo de los jueces. Ya se nos viene. Señoras y señores, tenemos veredicto por fallo unánime. Se declara vencedor de este combate al rincón azul, señor Christopher Hinostroza. Y la victoria se va para Rancagua y el premio de Time Gap también para él. Agradecemos a ambos competidores que nos brindaron un buen espectáculo. Muchas gracias, Jaime y Christopher. Ahora vienen los combates profesionales. Recordamos a todo el mundo que estos combates son a 3 minutos por 1 de descanso. 3 rounds de 3 por 1. Sí, señores, ahora viene la parrilla estelar. Parrilla estelar de hoy día de la WKF, WKC. De aquí sacamos al competidor que nos representará en Argentina. En el dojo serpiente. Estará entrenando. ¿Cuánto estará entrenando, Rodrigo? Con Serpiente Bosch. Una semana estarán allá con Cristian y todo el equipo de competencia. Así entonces, vamos por la cartelera. La cartelera oficial estelar de la tarde. Ya se viene con todo. Entonces, señores, sin más preámbulo, en la categoría 64 kilogramos, saludamos en el rincón rojo al señor Arturo Vergara. Rincón rojo para él el día de hoy. Jacqueline, ¿qué me voy a contar de Arturo? Bueno, Arturo Vergara, un competidor de 26 años, titulado en preparador físico, ya tiene un récord amateur de 65-14, nada más y nada menos. Ya, récord profesional, 2 peleas por 1, cada uno. También el competidor WGP. Se caracteriza por ser un competidor bastante hábil, muy bueno boxeando. Yo creo que va a ser una pelea bastante, bastante interesante y muy, muy buena, muy bonita de poder observar. Y así nos vamos al rincón azul. Tenemos al señor Julio Jara, también en la categoría de 64 kilogramos. Ahí tenemos algunos comentarios. Bueno, tenemos a Julio Jara, un competidor del sur de Chile, Concepción, competidor de 27 años, dentista de profesión, ya es un competidor que también ha estado presente en uno de los eventos más grandes de Latinoamérica como es el WGP, ya. Lleva 3 años ejerciendo su profesión, tiene 2 combates profesionales y es del equipo Strike Box, original, Concepción. Rodrigo, ¿qué nos puedes decir tú de esta categoría profesional? La categoría de los 64 kilos. Es una categoría interesante. El ganador de este combate luego enfrentará al ganador del combate entre Daniel Barahona y Joaquín Morales por el título del evento. El 6 de febrero es la segunda versión, como les decía hace un rato. El ganador de este combate estará ahí disputando el título del evento. Gracias.
competidor actual, competidor ya hace mejores. Final, primer round de la categoría profesional. ¿Qué nos pueden decir acá nuestros comentaristas de este combate? Primer round entre el combate de Arturo con Julio, combate bastante entretenido donde ambos lanzaron, cruzaron. Recordamos a la gente en la casa que al ser profesional no solamente debe entrar el golpe limpio para que los jueces lo estén marcando, sino que tiene que ser con potencia. Si no muevo al rival, el juez no marca punto. Sí, un combate bastante movido, bastante agresivo. Yo creo que se viene bueno. Si el ritmo también se mantiene en los próximos dos rounds, va a ser una pelea muy, muy buena y dura. Ambos competidores escuchan la esquina en su rincón, se preparan para seguir al segundo aire. Se nos viene el segundo round. Seguimos con dos, señor Andrés Herrera. Primero,
Final, segundo round. Así concluye este segundo round profesional que nos deja sin aliento. ¿Qué nos dice el profe Miño? En este round vimos a Arturo ir hacia adelante y llevarse por algunos momentos a Julio. Pero así todo Julio estaba respondiendo. Entraron algunas manos fuertes, pero Julio sigue intacto y buscará el tercer round seguramente. Sí, efectivamente, vi un Arturo un poco más dominante, un buen manejo de rodillas, aunque Jara no se queda atrás, bien certero ahí con su golpe de puño. Vamos a ver qué nos dice el tercer round. Sí, señores, vamos por ese tercer round. Obviamente estamos viendo un combate privilegiado. Tenemos dos competidores muy técnicos, tenemos golpes muy certeros. Así que yo creo que en este último round se nos viene con todo. Veremos quién se lleva el preciado. Se nos viene el tercer y último round. Thank you.
10 segundos. Final del combate. Excelente combate en la categoría K1 profesional de kickboxing. Estamos acá en la arena WKF, WKC. Damos el pase aquí para el máster Rodrigo Miño. Bastante entretenido el combate. La categoría se viene bastante difícil, ¿no? Los competidores son rápidos, son fuertes, son ágiles y muy despiertos. Van al contragolpe siempre, no esperan, no reciben dos golpes y se quedan, sino que al primero que sienten tratan de contragolpear y estar siempre ahí adelante. Sí, efectivamente, como dice el profe Miño, fue un combate muy, muy entretenido, muy movido, muy interesante de poder observar, a pesar de que, por lo menos desde mi punto de vista, vi a Vergara mucho más dominante, Jara siempre tuvo buena respuesta para todo. Así que veamos qué dice la tarjeta. Esperemos qué dicen los jueces. ¿Quién es el finalista que estará disputando el título de K1 Pro Series el 6 de febrero? Se le recuerda que el 6 de febrero también estamos con el volumen 2. Volumen 2 del K1 en la arena WKF, WKC. Se nos viene el puntaje, se nos viene el... ¿Qué dicen las papeletas? Señoras y señores, por fallo, unánime. Se declara vencedor este combate al rincón. Rojo, señor Arturo Vergara. Completamente de acuerdo con lo que dijeron los jueces. Arturo creo que estuvo siempre un paso adelante en el primero, segundo, tercer round, sin quitar el medio mérito a Julio, que estuvo a la altura del encuentro. Hoy vimos un buen combate, día. Vimos el buen combate de K1. Hubieron muchos golpes certeros, muchas high. Hubieron buenos los jabs. Qué combate nos mandamos, ¿no? Pero esto no termina acá. Esto sigue. Señoras y señores, ustedes creen que han visto una máquina. Ustedes creen que han visto todo. No, señores. Hoy día en el Rincón Rojo les presentamos a la señorita Macarena, la maquinita Orellana. Se viene. Categoría 52 kilogramos. Se nos viene la maquinita. La maquinita se viene con todo. ¿Qué nos puede decir Jackie de la maquinita? Bueno, Macarena Orellana, 32 años, profesora y activista feminista, ¿ya? Empezó a entrenar a los 26 años en el Brutal Striker y es campeona dos veces Panamericana Waco, ya, medallista bronce sudamericana, campeona sudamericana WKF, cuatro veces campeona nacional por Waco, ¿okay? Profesora de historia, y eso, y ahora está debutando como profesional esta tarde. El debut profesional hoy día de la Maca. Exacto. Se nos viene. ¿Y qué nos puedes contar del Rincón Azul? Se nos viene con todo también. En el Rincón Azul se lo damos a la señorita María Jesús González. También, Jackie, ¿qué nos cuentas del Rincón Azul de María Jesús? Bueno, María Jesús, una gran competidora, una chica muy técnica también que viene del Muay Thai. A mí me ha tocado enfrentarme a ella dos veces. Tremendas peleas, vamos uno y uno. Ella me ganó una vez, yo le gané la segunda y veremos ahora cómo le va en su debut profesional también. Gran competidora, muy técnica, maneja muy bien el tema de la rodilla y el cabrón. Ambas chicas debutando, siempre hay ansiedad en el debut profesional, esperamos un buen combate. Ambas chicas con recorrido a nivel amateur y semipro. Vamos a ver qué depara este combate, que seguro va a ser entretenido. Entonces, señores, tenemos dos debutantes profesionales del K1. Veremos cómo y veremos quién se lleva el título de ahora, de este combate.
Si el rincón rojo o el rincón azul. ¿Qué nos puede decir Rodrigo Miño de este primer round? Vimos un primer round bastante agresivo por parte de ambas chicas. Lanzaron buenos golpes, golpes potentes. María Jesús tiene unos low kick y un tiempo con la rodilla muy bueno. Sí, efectivamente. González maneja muy bien lo que es la distancia y el tema de las rodillas, como lo dije al principio. Se nota. Macarena es una chica bien fuerte también, así que una pelea muy, muy interesante. Veamos cómo sigue el segundo round. Estamos en el minuto de descanso. Saludamos también a nuestro gran auspiciador, que es R2B Fight, que nos da el premio hoy día, ¿no, Rodrigo? Sí, R2B Fight, Ciencias del Deporte, nos trae este premio espectacular para uno de los competidores. Ya tenemos a un posible ganador, un participante que va a estar ahí esperando la votación de ustedes al final del evento, que es Arturo Vergara. Alguna de estas dos chicas puede ser Macarena o María Jesús. Y luego en el siguiente combate puede ser Daniel o Joaquín, para que ustedes estén atentos y voten al finalizar el último combate. Seguimos entonces con el segundo round profesional femenino. Thank you.
Final, segundo round. Sí, señores, vimos. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué nos puede comentar? Vimos un high kick casi al final del segundo round, donde Macarena cae y eso le hace perder prácticamente inmediatamente el round. Eso le daría la ventaja en ese segundo asalto a María Jesús. Sí, bueno, como decía al principio, María Jesús es una competidora que trabaja muy bien la distancia. Yo creo que hay que estar ahí muy, muy atenta a su patada alta. Aparte que la vemos bastante fuerte también. Tiene que repuntar Macarena en este tercer round. Creo que el tercer round va a ser mucho más entretenido de lo que ven, porque van a salir ambas a buscar el combate, a tener una opción de pasar a la siguiente instancia y poder estar participando por el premio. Se nos viene el tercer y último round. Veremos qué pasa en este round. Veremos si se lleva la corona, el rincón rojo o el rincón azul. Ya vemos que son dos combatientes muy aguerridas. Se nos viene el tercer y último round. ¡Vamos, sigue! ¡Vamos, arriba! 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 ¡Vam
Final del combate. Sí, señores, así llegamos al final del combate del debut de Maca Orellana y el debut de la María Jechu González. Tremendo debut de estas dos chicas. Tremendo debut profesional. Estuvieron en una guerra palo a palo durante los tres rounds. Vimos manos fuertes, vimos contras, vimos esos low kicks internos rápidos de María Jesús, esas manos derechas que entraban recto y en upper de Macarena. Vamos a ver qué dicen los jueces. Tremendo combate de estas dos chicas que están debutando en lo profesional. Vimos un combate fuerte, un cruce constante. Vimos ahí un knockdown también en el segundo round. Yo creo que fue una pelea muy, muy interesante de poder observar. Aquí vamos a ver qué dicen los jueces. Felicitaciones a ambas competidoras por su debut profesional. Sí, señores, gran debut profesional. Vimos gran categoría, gran técnica. Creo que tienen a excelentes profesores. Esperamos las papeletas. Señoras y señores, en este debut profesional, el ganador de este combate, o la esquina que se lleva el combate, es el rincón. O la ganadora, o el rincón que se lleva. Es el rincón azul, señorita. María Jesús González. María Jesús, entonces, ¿quién pasa a las votaciones del público para poder acceder al premio Gentileza de R2 de FA, Ciencias del Deporte? Sí, señores, gran debut, K1 profesional de estas competidoras. Se lleva la corona María Jesús González. Combate de la jornada, combate estelar. Vemos a dos chicos con bastante experiencia en el área amateur, ambos campeones en distintos años de WKF, pero chileno. Vemos a Morales, que llegó a ser campeón mundial de WKF en el 2018. Daniel, que ha estado entrenando en Argentina, se fue prácticamente un año a entrenar al Dom Tina ya con Castor García. Ambos chicos con bastante experiencia y que prometen tremendo, tremendo espectáculo. Eso, ¿qué podemos decir? Daniel Barahona, un competidor muy, muy talentoso, también tiene tremendas peleas, muy, muy bueno, edad 21 años, récord, 4 peleas, 3 knockout tiene, sí. Su récord profesional, sí. Pues récord amateur. Su récord profesional. Muchos combates. Exactamente, él también es cinturón negro en taekwondo, es campeón panamericano de taekwondo en el año 2012,
campeón nacional WKF 2016, seleccionado dos veces en el WGP, lamentablemente no ha podido estar presente ya que se han caído los eventos de fuerza mayor. Y eso podemos decir. Joaquín Morales, un tremendo, tremendo competidor. Me ha tocado viajar con él también a lo que fue el Mundial de WKF. Siempre lo he dicho, para mí es uno de los mejores de su categoría. Así que también un gusto ver estos dos competidores en el ring. Sí, señores. Y ahora, sin más preámbulos, estamos acá en la última pelea de la noche. Sí, señores, se nos viene el estelar de la tarde. Se nos viene con todo. Y saludamos en el rincón rojo al señor Daniel Barahona. Apodado El Chili. Sí, señores, en el rincón rojo, Daniel El Chili Barahona se viene a disputar en el K1 profesional. Arturo, atentos, expectantes a ver quién es su rival para competir por el título de la categoría el 6 de febrero. Rincón azul. Sí, señores, una revelación que yo vi hace muchos años. Un atleta espectacular, se nos viene con todo en el rincón azul, el señor Joaquín Morales. Agradecemos a Gravibus, quien ha puesto la implementación para que los competidores profesionales puedan desarrollar los combates de forma segura. A Time Jab, que ha estado presente con premios para todos los atletas. Se nos viene el combate estelar. Estamos a pocos segundos de iniciar nuestro primer round. Rincón rojo para el señor Daniel El Chili Barahona y el juego Joaquín Morales en el rincón azul. Tenemos un combate. ¿Qué debo decir? Un combate premium. Es un combate que seguramente vamos a disfrutar acá y en sus casas también. Están bastante expectantes de lo que van a mostrar ambos atletas. Ahora, cuando, justo con negro. Ore, papá, yo no quiero negro, vamos.
Del primer round, se viene entretenido esto, esperemos que el segundo se siga desarrollando de esta forma, un combate entretenido donde a lo mejor no han habido tantos golpes, pero sí se han movido mucho los chicos y demuestran bastante dominio del ring. Sí, se nota muchísimo la experiencia de ambos competidores, por lo tanto, yo por lo que vi a percepción personal, vi un rincón azul bien sólido, ya bien seguro, con buena estrategia. Vamos a ver cómo anda el segundo round. Sí, señores, tenemos un combate premium de película. Sí, señores, estamos viendo un combate de dos atletas que lo van a dar todo. ¿Cómo vamos en el segundo round? Señor Herrera, se lo dejo todo a usted para que comience el segundo round.
final, segundo round. Sí, señores, así se vive la WKF con WKC. Seguimos con los comentarios oficiales en la transmisión de Rodrigo Miño y Jacqueline Ayala. ¿Qué te pareció a ti este segundo round, Jacqueline? Veo un Rincón Azul bien sólido, ya muy fuerte en la corta distancia. Yo creo que Rojo tiene que repuntar en el tercero. Joaquín muy, muy claro, muy preciso, muy sólido. Sí, si bien Joaquín se ve sólido con una guardia bastante contundente, me gusta lo que veo también de Daniel, es bastante dinámico, cambia la guardia, intenta distintos tipos de cosas. A mi parecer, no hubieron tantos golpes limpios, tantos golpes claros de ninguna de las dos esquinas en este round. Veamos en el tercero qué ocurre. Vi ahí una mano, puede ser de Joaquín, una rodilla de Daniel, que puede que hayan marcado y causado un poco de daño. Sí, efectivamente, son dos competidores que pueden sorprender en cualquier minuto. Yo creo que el combate se puede dar para cualquiera de los dos rincones. Entonces, señores, así llegamos al tercer y último round de la noche. Aquí se corona, aquí se viene el K1 en la pelea de fondo. Último round de la combate y de la zona. ¡Cuál es el récord! ¡Cuál es el récord! ¡Cuál es el récord!
Sí, señores, así culmina el combate estelar de la tarde. Sí, señores, así termina Daniel Barahona y Joaquín Morales en el K1 profesional. Dejamos en los comentarios finales a Jacqueline y Rodrigo Miño. Tremendo combate acabamos de ver. Muy atractivo visualmente. Felicitar a ambos competidores, son los dos tremendos, lo he dicho siempre. Y veamos qué dicen las tarjetas. Muy buen combate. Sí, fue un combate muy divertido, con un despliegue físico importante de parte de ambos. Vimos ahí a Daniel saltar en los últimos segundos, tratar de buscar con un high kick en el aire. Vimos a Joaquín yendo hacia el frente, buscando. Vamos a ver cuál es el veredicto oficial de los jueces. Esperamos las tarjetas. Se viene ya el veredicto final de los jueces. Ganador de este combate, el 6 de febrero, disputa el título de los 64 kilos de K1 Pro Series con Arturo Vergara. Revisamos las tarjetas. Por fallo unánime. Se declara vencedor de este combate al rincón. Se lleva la corona estelar el rincón. Azul. Joaquín Morales. Contra Arturo el 6 de febrero. Recuerden, no abandonen la transmisión porque en breves momentos les va a llegar un correo para que ustedes puedan votar por Arturo, por María Jesús o por Joaquín. Ambos competidores dieron tremendo, pero tremendo espectáculo. Jacqueline, cuéntanos un poco más acerca de lo que se viene para ti. Sé que tienes un combate pactado ahora el 30 de enero. Así es, tengo ya una pelea pactada para el 30 de enero en Temuco. Araucanía Kickboxing, voy con una argentina con bastante experiencia, así que nos estamos preparando a full. Contra una chica del dojo serpiente, ¿no? Así es, Melina Anfosos, así que estoy muy contenta, muy agradecida también porque hicieron un tremendo esfuerzo para poder traer una contrincante extranjera. Nos costó bastante, estuvimos meses tratando de buscarla, así que nada, preparándome al 100 para poder representar a Chile de la mejor forma. Sí, señores, aquí termina nuestra competencia el día de hoy en la WKF, WKC. Estamos esperando los resultados para el campeón del día. Jacqueline, cuéntame, a nivel nacional, ¿con quién te gustaría competir? La verdad, yo soy una competidora que juega mucho con las categorías. Yo compito en 52 kilos hasta 63. Lamentablemente en Chile no tengo mucha opción de poder pelear, así que la chica que se atreva en realidad, en la modalidad que sea, yo estoy feliz y agradecida. Sí, ojalá alguien acepte el desafío y podamos verte las próximas versiones de K1 Pro Series. Sería interesante poder ver más mujeres arriba del ring y compitiendo de forma profesional. Exactamente, ya que fuimos los que ganamos el mundial afuera en Buenos Aires, ¿se acuerda, profe, cuando fuimos? Ah, sí, me acuerdo. Tomaste el desafío calentita, te bajaste del avión luego del Panamericano en Cancún, luego fuiste a Buenos Aires y lograste el título mundial de WKF. Exactamente, actualmente estamos punteros en el ranking
mundial, por lo tanto sería lindo poder hacer una pelea acá en Chile con alguna chica en la liga donde me llevó a ser campeona mundial. Sí, sería interesante poder repetir también. Ahora, bueno, el mundial era en Egipto durante octubre de este año 2020, producto de todo lo que ha pasado a nivel mundial, se tuvo que postergar hasta octubre del 2021. Esperemos que las condiciones se den para poder revalidar ese título y, por qué no, traer otro campeón mundial a Chile. Feliz, feliz. El coronavirus, como dijo el ministro, se pone buena persona. Yo creo que además estamos allá compitiendo, representando a Chile en Egipto. Así es. Revisen sus correos, chicos, que en breves minutos pueden votar por quién se adjudica ese pasaje, estadía y entrenamiento en Dojo Serpiente con Christian Boch. Van a aprovechar al máximo, se lo digo por experiencia propia. He tenido la suerte de estar allá dos o tres veces entrenando un par de semanas. El nivel de los competidores es buenísimo. Tiene competidores en todas las ligas importantes en Sudamérica. Ha tenido competidores en One. Y así que van a aprovechar muchísimo, muchísimo ese campamento. Sí, señores, les recordamos también que el día 6 de febrero tenemos el volumen 2 del K1 profesional acá en la WKC-WKF, en esta arena que le hemos dado un gran espacio. Sí, señores, tenemos kickboxing para rato. Ojalá este coronavirus nos deje en algún momento y podamos tener un evento de la magnitud que llenemos de nuevo las arenas de la WKF y de la WKC. Chicos, recuerden, no se vayan aún, que tenemos que dar el resultado del ganador. Los profesionales tampoco. Ya se envió, me comunican que ya se envió. Ahora hay que esperar nomás a que todo resulte y que nos envíen la respuesta. Chicos, ya se envió a cada correo. El correo, cada correo ya lo tiene. El correo ya está enviado. Ahora empieza a correr el reloj en cuenta regresiva y en 7 minutos exactamente. 7 minutos revelamos quién es el ganador. Les recordamos que solamente puede votar la gente que compró su ticket a través de Eventreat. No pueden clonarlo. Es un voto por correo y si lo reenvían no va a ser válido. No va a ser válido. Tenemos acá que nos acaban de entregar el cheque. Ahí mira, están saliendo en cámara. Por favor, a la cámara acá. Están saliendo en cámara para todos. Iván Galás. Ahí nuestro Iván Galás nos está presentando el cheque. A la gente, por favor, de R2B Fight, Ciencias del Deporte. R2B Fight, están saliendo para todo Chile. Tenemos acá nuestro auspiciador oficial. Tenemos acá al campeón internacional, que ya se viene también, tiene una pelea ahora ¿en Arica, en Iquique? En Iquique, estamos allá el 19 y 20 de febrero disputando otro título del mundo para Chile. Ahí está, ya se viene, estamos esperando que la notificación de quién es el ganador. ¿Quién será? ¿Será Arturo? ¿Será María Jesús? ¿Será Joaquín? Solo depende de ustedes. Estamos esperando la votación. Ya se viene la votación. Cuatro minutos y restando. Suban sus historias apoyando a su competidor favorito. Queremos retroalimentación también. Queremos saber qué les pareció esta primera versión. Sabemos que siempre hay cosas que mejorar, pero se tratan de hacer con cariño para los competidores. Recuerden revisar el spam. Recuerden revisar sus correos. Ya se envió.
Tres minutos y restando. ¿Quién será? Ya empezaron a llegar las primeras votaciones. Así que ya estamos prontos a definir al ganador que se va a Buenos Aires por R2B Fight. Buenos Aires Fight Campeonato con todo incluido. Va al campamento con todo incluido, cortesía de R2B Fight. En breve momento tendremos en pantalla la gráfica mostrando quién es el ganador, quién es el beneficiado para ustedes, el público. Como les dije hace un momento, preliminar, tenemos 37 votos y va ganando González. Wow. Preliminar, todavía faltan más votaciones. Va ganando hasta el momento María Jesús. Vamos a esperar 2 minutos y cerramos. Si no alcanzaron dentro de esos 2 minutos, lo lamentamos. Se ha dado un tiempo prudente para que puedan votar, para que puedan elegir quién es el ganador del premio. Revisen la carpeta de spam, que puede estar por ahí también el mail. Así que ahí pueden votar. En este momento María Jesús González está llevando el premio. Joaquín Morales va en la segunda instancia. Recordamos que el 6 de febrero tenemos combate por título los 64 kilos. Arturo Vergara versus Joaquín Morales. También tenemos un entretenido encuentro en los 72 profesional, viendo quiénes serán los finalistas que disputarán el título de esa categoría. Ya hay un par de nombres en carpeta y algunos confirmados. Durante la semana vamos a estar revelando información de quiénes son. María Jesús González sigue punteando. ¿Cómo van esas estadísticas? ¿Cómo van los votos? Chicos, actívense las votaciones, no estamos recibiendo mucho feedback de ustedes. Recuerden que ustedes son quienes envían a ese atleta a entrenar a Buenos Aires. Julio Jara, acercarse a mesa central. Julio Jara.
Y entonces damos por finalizado. Revelamos quién es el afortunado o afortunada que va a tener una semana de campamento en Buenos Aires con Cristian, la Serpiente, Poch y todo el equipo de competencia. Último minuto y cerramos las votaciones. Último minuto, se cierran las votaciones del campeón del día. Por favor, los que están acá, por favor, empezar a despejar. Treinta segundos y revelamos al ganador. Diez segundos. 9, 8, 5, 2, 1 y cerramos el proceso. Veremos quién ganó, quién es el afortunado o afortunada. Señoras y señores, cerramos el proceso. Tenemos ganador. ¿Lo damos? Revelemos quién es. Marcelo, por favor. Un minuto. Atentos. Se nos viene el ganador y saldrá en portada en unos segundos. Señoras y señores, con 34 votos, con un total de un 50,7, ¿cuánto votaron hoy día? 259 personas. La ganadora que se lleva el cheque para ir al campamento de Botch es María Jesús González. María Jesús se va a Buenos Aires con todos los gastos pagados. Muchas gracias R2B Fight, Ciencias del Deporte, y a todos los auspiciadores y atletas que hicieron posible este encuentro. Gracias, señores, nos vemos el 6 de febrero en una nueva competencia en la nueva arena, acá por streaming en la WKFWKC. Adiós. 6 de febrero, buenas noches.